Un saludo desde Colombia. Mi nombre es Diego Andrés Chala, Chala Toys, y pues les traigo cómo realizar una plantilla para hacer capas custom para las figuras, para quitar esas horribles capas de plástico. Pues esto lo haremos con materiales muy sencillos como cartón reciclable, unos marcadores, tijeras, bisturí y un pedazo de tela del color que deseen para su figura. Lo primero que debemos hacer será desmontar la capa de plástico, y eso se hace utilizando presión o cortando los pines que trae esa goma con un bisturí o un cúter. Bueno, ya habiendo soltado la capa, deberíamos coger el cartón y una de las capas para sacar un croquis. Eso sí, antemano quiero decirles es que es la mitad lo que vamos a hacer, la mitad de la capa, y vamos a agregar un poquito más, como unos 2 centímetros más a la curva, para que sea un poquito más amplia, más ancha, porque las plásticas tienen arrugas ya hechas, mientras que la otra tiene que ser en una tela plana para que tenga buena caída. Otra cosa es que siempre tengo muy pendiente de marcar cada plantilla con el nombre de la capa de la figura a la que se la quité. Eso es muy importante porque cada capa en sus hombros es muy diferente. Ya teniendo la plantilla así como se ve en el video, vamos a trazar un croquis sobre el pedazo de tela que vayamos a utilizar. En mi caso yo utilizo un lápiz de color Prismacolor, que es muy blandito y ojalá de color claro. Pero ya habiendo trazado el croquis de la primera parte de la mitad, lo giraremos hacia el otro lado y trazaremos el resto del croquis para completar la capa en la tela. Siempre cuando vayamos a recortar es de tener en cuenta dejar 1 centímetro de más alrededor del croquis que hemos trazado para doblarlo si lo quieren pegar con alguna solución o pegante, o como yo, que me gusta más bien coserlos. Y bien, pues ahí tendríamos como todo lo básico para tener pues la capa en tela ya sacada justo a la medida de cada figura a la que se la vayamos a poner. Ya saben, cada croquis marcarlo, sacarlo a la mitad, eso ahorra material, y si lo vamos a guardar nos ahorra también espacio. Las telas pueden ser camisetas viejas o no sé, si pueden comprar telas sedas que tienen una caída espectacular para las figuras, es mucho mejor. Pero pues yo no recomiendo tela en específico, sino la que ustedes tengan a la mano, para hacer todo un proceso más reciclado y pues más barato para los bolsillos. Bueno amigos, eso es todo, y muchas gracias por la oportunidad de enseñar acá mis truquitos para organizar las figuras. Un saludo a los de Juegos, Juguetes y Coleccionables, que siempre me están saludando, me tienen en cuenta, y eso es muy grato para mí. Les estaré molestando siempre con mis imágenes de mis custom, mis dioramas. Estoy a la orden por si alguien quiere preguntarme algo en mis redes sociales. Muchas gracias, y espero muchachos que les guste, y si quieren ver cómo terminarla o cómo montarla, sino que le manden hartos mensajes a los de Juguetes y Coleccionables para poder mandar otro video. Muchas gracias.